Así es, Marlon, televidentes, muy buenas tardes. Los saludo desde un negocio ubicado aquí en la avenida 36, al frente de la plazoleta de lo que se conoce como Cacique Pipatón, donde los comerciantes de este sector dan a conocer una problemática que se viene presentando desde ya hace algún tiempo en este lugar. Aseguran que la presencia de habitantes de calle en este lugar los ha afectado en gran medida. Por eso piden a las autoridades control frente a este caso, sobre todo porque los habitantes habitan allí en este lote que está, digamos, abandonado o que está descubierto aquí detrás de la USO Nacional. Por eso está conmigo Darwin Pacheco. Él es uno de los comerciantes de esta zona de Barranca Bermeja y nos va a exponer un poco la situación que se está presentando aquí. Darwin, buenas tardes, cuéntele a la comunidad cuál es la problemática que se presenta con habitantes de calle. Buenas tardes, gracias a Enlace de Televisión por recibir el llamado. Es así, durante este año hemos tenido la presencia de habitantes de calle en el sector baldío, lote baldío que se encuentra al lado de la USO Nacional, frente al antiguo Gachaneque. Durante el día los habitantes de calle hacen presencia en este sector, caminan lo que llaman el paseo de estudiantes por detrás del colegio La Normal, colegio industrial, en horarios del colegio, como son de las 6 de la mañana, que es la entrada de los estudiantes, en horas de mediodía, cuando hacen la salida, viendo afectado nuestra presencia aquí en el sector. Durante la noche utilizan los andenes para dormir, dejando materia fecal, dejando orines. 6 de la mañana, 7 de la mañana los encuentran aquí acostados y no se quieren ir. Entonces realmente estamos haciendo un llamado a las autoridades competentes para que por favor nos ayuden con la rehabilitación de estos habitantes de calle, con el traslado correspondiente donde toque, para que podamos seguir ejerciendo nuestro comercio de la manera más segura que podamos. Darwin, también comentaba aquí fuera de cámaras que estas personas han intentado ingresar a alguno de los establecimientos comerciales que están aquí para cometer algún hurto. En horas de la madrugada, en un día cualquiera, encontramos en el local de al lado, habían corrido la teja y cuando ingresaron encontraron rejas de seguridad y lo que hicieron fue que hicieron del cuerpo, dejaron materia fecal dentro del cielo raso del local y dejaron el local descubierto al no poder ingresar. Entonces se está viendo afectado también la seguridad, tanto de día como de noche. Por eso hacemos el llamado a las autoridades competentes, al señor alcalde, a la alcaldía municipal y a quien corresponda, que por favor le busquemos solución. Hace un instante estaban ahí, vino la Policía Nacional, los hace correr, los hace ir, pero dan la vuelta y vuelta de 30 minutos nuevamente hacen presencia en el mismo lote. Sería importante el encerramiento de ese lote, que haya un mayor control y que ellos no puedan ingresar a ese lote. Entonces, por favor, a la Policía Nacional también le hacemos el llamado para que cuando se requiera, cuando se haga el llamado vía telefónica al 112, por favor hagan la visita correspondiente y los puedan evacuar. Muy bien, Darwin, muchas gracias. Pues es la problemática que expone uno de los comerciantes ubicados en este sector de la avenida 33 en Barranca Bermeja con respecto a la presencia de personas en condición de calle en este lugar. Hacen el llamado a las autoridades para que hagan un encerramiento aquí en este lote ubicado en la parte posterior de la USO Nacional para que así este lugar no sea usado por este tipo de personas y se despeje un poquito este sector para así beneficiar tanto a clientes como a los comerciantes en esta zona de Barranca Bermeja. Esto es todo por el momento. Marlon, usted tiene más en estudio de Enlace Noticias. Con la cámara de Libardo Rueda, informó para Enlace Noticias Yajaira Porras.